Para hacer estas pastas con esta salsa de brócoli espectacular, lo que vas a hacer es, primero, blanquear el brócoli. Esto quiere decir que en agua caliente vas a poner el brócoli bien lavadito y lo vas a blanquear. Lo vas a pasar por agua unos 5 minutos, no muy cocido, porque si no se te va el color. Y el color verde-verde se mantiene con un blanqueado correcto. Una vez que hagas eso, vas a picar una cebollita bien chiquitita. La vas a rehogar bien doradita. Vas a agregar el brócoli bien picado, bien chiquitito. Una vez que tengas todo esto junto, vas a apartar la verdura y vas a poner un trocito de manteca o margarina o aceite simplemente y una cucharada de harina. Vas a revolver que se cocine esa harina y vas a poner leche. Sí, leche, y con tu batidor vas a comenzar a batir para evitar los grumos. Una vez que ya tengas eso espeso, agregas más leche y lo dejas descansando. Mientras tanto, en otra olla con bastante agua y sal, vas a colocar tu pasta una vez que el agua esté en ebullición. Ahí colocas la pasta que prefieras, en este caso hicimos tallarines, y lo vas a colocar hasta que esté al punto que te gusta comerlo. Se come la pasta al dente, obviamente. Una vez que tengas tus tallarines al dente, lo mezclas con la salsa. 2 o 3 minutitos los calentás y lo emplatás y lo disfrutás en familia. Le pones queso si te gusta y lo podés también gratinar. Así que plato súper fácil, hoy jueves de pastas.